Era hija de pastor evangélico. Un accidente automovilístico le quitó a sus padres y a su hermano. Con la ayuda de su única hermana, Sarita Vázquez crió como propias a sus sobrinas. Son ellas la única familia directa que ahora la despide. Falleció pasado el mediodía de este sábado a los 64 años, a un mes de haber sido diagnosticada con cáncer a la vesícula ramificado. Creo que Dios la necesita. Sufrió bastante, dijo, penas del alma que se le fueron acumulando. La pérdida de su familia fue su mayor pena. Luego se sumaría el mediático matrimonio y divorcio con Gonzalo Cáceres. La exposición convirtió a Sarita en una figura de la televisión y también en un referente en cosmetología. Hasta su perro Chelito se hizo famoso. Nunca le importaron las críticas por tener un espacio en la pantalla. No me quiere. Es como un muro, así yo digo. Bueno, si a él, ellos le sirve mi nombre, qué bien. Finalmente Sarita se fue sin sufrir. Falleció mientras dormía. Su cuerpo es velado en la Catedral Evangélica de Maipú. Su funeral se realizará en el cementerio Parque del Recuerdo el lunes.